Buenas tardes y bienvenidos a este enlace informativo para brindarles la situación de COVID-19 en Costa Rica. Escuchamos el mensaje del doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muy buenas tardes. Quiero transmitirle algunas de las acciones que está tomando la Caja Costarricense del Seguro Social para mejorar la atención de los asegurados en sus viviendas para que no tengan que desplazarse a otros lugares, especialmente cuando es un centro de salud. Hemos conversado en el pasado, en días recientes, sobre el programa que se implementó para entrega de medicamentos a domicilio. Esto ya se fortaleció aún más. Se suma a este programa Enterprise Rental Car. Esto es un convenio donde Enterprise Rental Car va a poner a disposición 11 vehículos con chofer y combustible incluido para repartir medicamentos a domicilio. Todo esto está bajo el programa donde se puede solicitar este servicio mediante el número 905 Mi Salud, opción 4. Con esto ya son varias agencias de alquiler de vehículos, se suma a la que ya existía con Toyota Rental Car, a Budget Car Rental, a Correos, que está en esto, en todo lo que es el manejo logístico, la entrega de medicamentos, y también INDER está aportando en este esfuerzo por repartir medicamentos en Talamanca y la península. Entonces, de nuevo, le pedimos a los usuarios, los pacientes crónicos y los adultos mayores que si necesitan medicamentos, por favor llamen al número 905 Mi Salud para que pueda coordinar la entrega a domicilio sin costo su medicamento a su casa. Ayer se nos preguntó sobre el apoyo psicológico que se le está dando a los médicos y todos los profesionales de la salud que trabajan en la caja. Quisiera ahondar un poco en esto. Desde el 10 de marzo, la caja conformó un equipo técnico que dirige la Coordinación Nacional de Psicología bajo un programa que llamamos Cuidar a los que nos cuidan. Al viernes 27 de marzo ya se habían atendido a más de 900 funcionarios en un apoyo psicológico ante esta crisis. Esto es un apoyo que brinda atención en situaciones de estrés, de depresión, de llanto espontáneo, de temores, miedos, culpa asociada a transmitirle la enfermedad a un familiar, insomnio, problemas de concentración, irritabilidad, ideas irracionales y todo tipo de conductas que vemos que podrían ser causa del estrés que están sintiendo nuestros funcionarios en esta pandemia. Lo que buscamos es la salud física y mental de todos nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud. Esto es un programa que está implementado a lo largo del país, pero con un particular énfasis en centros que probablemente van a atender más casos de COVID-19, como lo son Senare y los hospitales de Alajuela, Cartago, Pérez Celedón, San Carlos, Monseñor Sanabria, Liberia, Nicoya, entre otros. Eso es lo que queríamos informarles sobre el programa de atención psicológico a los funcionarios de la caja. También quisiera reportar que el día de ayer, ya un sábado, la Contraloría General de la República autorizó otra compra directa, esta de más de $2 millones para equipos de todo tipo, de rayos X y otros equipos duraderos que vamos a colocar en el Senare y otros centros a lo largo del país. Con esto vemos que esto es un esfuerzo todo país. Organizaciones o instituciones como la Contraloría General de la República están hasta dándonos autorizaciones un día no hábil, que fue el día de ayer sábado, y por eso agradecemos esta prontitud
en las respuestas. Esta solicitud había sido hecha el viernes y fue el día siguiente, sábado, que se nos autorizó. Y quisiera también terminar con un mensaje para los, de nuevo, los funcionarios de la caja que están en la primera línea de atención ante esta pandemia. Nosotros estamos haciendo absolutamente todo lo posible por dotar a todos los profesionales que lo requieran del equipo de protección personal. Estamos haciendo compras mundiales, donde haya existencia, donde haya inventario. Estamos trabajando con grupos y equipos locales también para poner a funcionar la producción local de todo tipo de mascarillas, de batas impermeables y otros materiales que podemos producir localmente. Y en eso quiero que sepan que todos estamos abocados a garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud. Pero esto no es fácil. Todo el mundo está buscando los mismos insumos y están haciendo compras realmente extraordinarias en términos de volúmenes, y esto se volvió un mercado de escasez. Y por eso es que hemos hecho compras muy ambiciosas. Tenemos que darle todo el seguimiento para asegurar la entrega de esos productos. Tenemos un lote de entrega que estará entrando ahora el 3 de abril, esta semana. Pero quería transmitirle a todos los funcionarios esa preocupación o esa ocupación nuestra de abordar esta necesidad. Pero también resaltar que los funcionarios de la caja que han sido diagnosticados como positivos han sido causa a causa de funcionarios que viajaron al exterior, se infectaron en el exterior y al regresar al país sin síntomas continuaron sus labores, contagiaron a algunos de sus compañeros o compañeras y fueron diagnosticados posteriormente, tanto esa infección primaria como las secundarias. En el momento que eso se detectó, se aislaron tanto el contagiado inicial como los puntos de contacto cercano que tuvo esa persona. No tenemos evidencia de que un funcionario de la caja haya sido infectado al estar tratando o atendiendo un paciente diagnosticado COVID-19 que ya está identificado como tal en un hospital. Estamos dotando a los médicos y a los enfermeros, auxiliares de enfermería, todo el personal que tiene ese contacto con pacientes diagnosticados con el material para proteger su salud. Y de nuevo, nuestro enfoque no es solo su salud física, sino su salud mental también. Ustedes son los soldados en esta guerra y necesitamos dotarlos del equipo que usted requiera. Muchas gracias, don Román. Recibimos el mensaje y estatus COVID del país en las palabras de don Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Buenas tardes. Primeramente, pues quisiera agradecer el trabajo de todo el personal de salud que hace un esfuerzo enorme, muy grande, a lo largo y ancho de nuestro país, en esa primera línea, combatiendo y salvando vidas. A todos esos compañeros, un abrazo de verdad a la distancia y muchas, pero muchas gracias. También agradecer y felicitar a todas aquellas personas que se quedaron en casa y que están acatando todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Al día de hoy se registran 314 casos positivos por COVID-19, de ellos 19 casos nuevos el día de hoy. El rango de edad es entre 1 año y 87 años. Se trata de 150 mujeres y 164 hombres, de los cuales 290 son costarricenses y 24 extranjeros. Se registran casos positivos hasta el momento en 51 cantones de las 7 provincias del país, siendo la más afectada San José y la menos afectada por el momento Limón. Por edad hay 280 adultos, 22 adultos mayores y 12 menores de edad. Se han descartado hasta el momento 3.115 personas. 3 personas han sido dadas de alta o recuperados y se contabilizan
lamentablemente, pues, 2 fallecidos. Se mantienen en este momento 13 personas positivas por COVID-19 hospitalizadas en diferentes centros del país, 6 de ellas en cuidados intensivos. Gracias, doctor Marín. Entramos a un periodo de consultas. La primera de ellas, ¿existe un estudio con resultados de pruebas que hicieron aplicando plasma de pacientes recuperados en pacientes que se encontraban en estado crítico con ventiladores debido al COVID? Los resultados son alentadores y, de hecho, cerca del 75% de los pacientes tratados pudo salir de cuidados intensivos y regresar a sus casas. Si bien el estudio fue hecho a pequeña escala, en Reino Unido y Estados Unidos ya valoran aplicarlo. ¿Aquí se ha pensado en hacer eso o incluso el uso de otro tipo de medicamentos innovadores para poder tratar el COVID? Recibimos el mensaje de ambos. Por favor, doctor Macaya. Bueno, todos los días se publican nuevos resultados de estudios clínicos, de resultados sobre un tratamiento que se está explorando para tratar el COVID-19. En este caso que se menciona, que es el de suero convaleciente, es algo que se ve prometedor. Y yo quisiera tal vez mandar un mensaje más general sobre las fortalezas que tiene Costa Rica en esta crisis. Nosotros tenemos un gran capital humano en nuestro país. Hemos invertido por más de 150 años en la educación de toda nuestra población a lo largo de muchas generaciones. Y eso se manifiesta de muchas maneras. Tenemos una industria biomédica ejemplar en el mundo. Es nuestro principal producto de exportación, equipos médicos. Tenemos centros de investigación de punta en diferentes áreas y eso tiene que sumarse a esta batalla. Toda esa industria de equipos médicos, de dispositivos médicos, tienen que sumarse para la producción local de toda clase de insumos descartables y también insumos o equipos duraderos. Tenemos instituciones que están enfocadas en ciertas especialidades. Y en esta específica, que es la de los sueros convalecientes, donde se le toma sangre de una persona que ya se recuperó de COVID-19 y se le aíslan los anticuerpos que tiene para ponérselos a un nuevo paciente, es algo que debemos explorar. Hay instituciones en nuestro país, como el Instituto Cloramido Picado, que básicamente eso es lo que hace con sueros de caballos que han sido inoculados con toxinas de serpientes y con eso se generan los sueros antiofídicos que reciben las personas. Esto es más o menos la misma línea donde los sueros de un paciente ya curado se utilizan para tratar un nuevo paciente. Y estas son las interacciones y las conversaciones que tenemos que tener entre los diferentes centros de investigación para aprovechar la capacidad plena de nuestro país para enfrentar esta crisis. O sea, ese capital humano de nuestro país tiene que sumarse a la batalla y eso va a ser la gran diferencia para Costa Rica. Doctor Marín. Bueno, es una enfermedad relativamente nueva, ¿verdad? Pero con muchos casos y también muchos datos. Muchos de ellos se están analizando en este momento. Hay muchísimos estudios a nivel mundial. El país está monitoreando constantemente todos los estudios y avances que se desarrollan a nivel mundial y, de ser necesarios y efectivos, por supuesto, que también los tomaremos en cuenta. Doctor Marín, si podemos ahondar en el estado de salud de los menores de edad confirmados por COVID y más o menos en qué rango están las personas que continúan en cuidados intensivos. Bueno, con relación a los niños o a todos los menores de edad, pues gracias a Dios todos están bien, de hecho no tenemos a ninguno hospitalizado, todos los niños o los menores de edad pues están haciendo el aislamiento en sus casas y por el momento están estables. Con relación a la edad, tal vez el doctor Macaya, con relación a la edad de las personas que están hospitalizadas en este momento. Sí. Bueno, en cuanto a la edad de los que están en cuidados intensivos. Exactamente, doctor Macaya, el rango más o menos en que se ubica. Sí, que son 6 personas, tienen edades de 60, voy a ir mejor de abajo para arriba, de 36 años, 38 años, 47 años, 49 años, 54 años y 66 años. O sea, solo una persona de los 6 que están en unidades de cuidados intensivos es un adulto mayor.
Si bien esa es la población más vulnerable en esta pandemia, porque esas personas no solo tienen la edad avanzada, sino que normalmente tienen comorbilidades, tienen otras patologías como hipertensión, diabetes, cáncer, asma y otras que son factores de riesgo. Veamos cómo en la experiencia que hemos tenido hasta ahora, de los 6 que hoy están en cuidados intensivos, 5 no son adultos mayores. Y esto es algo que debemos de tomar nota. O sea, la población adulta joven está en riesgo. Esto, como dijo el ministro hace un par de días, es con usted. O sea, no solo debemos estar en la casa para proteger a los adultos mayores, sino a protegernos a nosotros mismos. Porque algunas de estas personas, inclusive jóvenes, no tienen factores de riesgo identificados de por qué están en cuidados intensivos. Todos los días se conocen nuevos estudios y en la frontera del conocimiento de este virus se va expandiendo, pero lo que estamos viendo en este momento es que de los 6 que están, 5 no son adultos mayores. Claro, ya perdimos a 2 adultos mayores de 87 años ambos. Entonces, efectivamente, ese es el grupo más vulnerable. Pero que nadie se dé por inmune en esta situación o por ser un caso necesariamente de bajo riesgo. Doctor Marín, se sabe que la aplicación de test masivos es la fórmula más exitosa para ganarle al coronavirus. Lo dice también la OMS. ¿Qué impide que lo estemos haciendo en Costa Rica? Vamos a ver. Hasta el momento en Costa Rica se han procesado 4.020 muestras. Es decir, uno de los países con más muestras a nivel centroamericano. El país ha hecho un esfuerzo muy grande, no solamente a nivel de Incienza, sino se liberaron hospitales de la caja, como el San Juan de Dios, el Hospital Nacional de Niños, el Hospital México. También se han liberado muchos entes privados en este momento. Y la idea es, pues, aumentar esa capacidad diagnóstica en el país, sobre todo llevarlo a las zonas periféricas, Punta Arenas, Limón, Guanacaste. Pero por ahora quiero dejar claro que, si bien es cierto, el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud habla de test, yo coincido con él también, pero el rango que estamos haciendo en Costa Rica es importante, de 4.020 muestras en este momento. Doctor Macaya, si nos puede dar una actualización de las personas positivas por COVID que laboran en la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, no tengo la lista completa de todas las personas, pero el día de ayer habíamos dado el dato del total, eran 52 creo que eran, y básicamente están en aislamiento. Al día de hoy tenemos uno adicional, o sea, debería subir de 52 a 53. Y se está haciendo el barrido epidemiológico para ver cuáles son sus contactos para aislarlos también. Doctor Marín, nos preguntan sobre excepciones a la restricción vehicular sanitaria. Por ejemplo, los asistentes de personas con discapacidad y cómo el trabajador que labora en esa jornada, digamos, que choca con la restricción vehicular, puede comprobar esa condición. Bueno, la excepción es para el trabajador. Debe tener una carta para comprobar esta condición laboral que acredite los días y el horario en que el funcionario labora, así que no va a tener ningún problema mientras tenga esa condición laboral y tenga esa carta. Doctor Marín, ¿cómo podemos saber que los fallecimientos, por ejemplo, por neumonía o bronconeumonía no corresponden a fallecimientos por COVID? Vamos a ver, el país tiene un monitoreo constante sobre las infecciones respiratorias agudas graves. En su gran mayoría, las infecciones respiratorias agudas graves siempre terminan en un diagnóstico, y créanme que cuando algún paciente no tiene, en este momento que tenemos transmisión del COVID-19, cuando no tiene una causa aparente diferente, pues está indicado de primera mano pues el análisis de COVID-19 para confirmar o descartar este caso. Doctor Marín, ¿tiene conocimiento el Ministerio de Salud de que algunos de los pacientes que llaman descartados fueron falsos negativos?
Bueno, las pruebas que hemos realizado en Costa Rica son pruebas que hasta ahora tienen una sensibilidad muy alta. Puede pasar, a nivel mundial puede pasar, no todas son 100% sensibles y eso es un dato importante. También tiene que ver no solamente con de la forma o el tema de la prueba, sino también la toma de muestra. Hemos tenido un caso que se le hizo un, ¿cómo se dice? Un hisopado nasofaríngeo y dio negativo, pero el personal de salud decidió hacerle un aspirado broncoalveolar y dio positivo. Doctor Marín, ¿qué ha podido analizarse del comportamiento en Limón, donde no están subiendo tanto los casos? ¿Hay alguna posible explicación? Bueno, yo le puedo prometer que a nivel nacional todos los equipos médicos de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud están cumpliendo los lineamientos y están haciendo una búsqueda exhaustiva de pacientes. No es que no se hayan ¿cómo se dice? Testeado personas en Limón, todo lo contrario, muchísimas personas se han testeado en Limón. Yo lo comentaba el primer día, es decir, incluso el primer caso sospechoso que se reportó en el país venía de la provincia de Limón. Por el momento, pues, los casos o la incidencia de casos ha sido baja, pero se sigue buscando y de hecho, pues estamos planificando una estrategia a ver si buscamos en las zonas periféricas, pues testeamos a una gran cantidad de pacientes para ver, ¿cómo se dice? Pues detectar pacientes que no están tan amarrados a la definición de caso. Doctor Macaya, ¿tienen conocimiento de que hay trabajadores de la caja que se están presentando a casas de personas para notificarles sobre cobros de incapacidades, exponiendo tanto al asegurado como al mismo trabajador? No, todo lo contrario. Desde la semana antepasada, la junta directiva de la caja acordó que hasta el 30 de junio la caja pospondrá cualquier gestión de cierre de negocios, de denuncias, de todo tipo, para básicamente dar un compás de espera en este periodo y ayudar a mitigar tanto los efectos económicos como los de salud pública. Esto no debería estar pasando, yo no tengo ninguna noticia de esto, pero esa es la directriz de la Junta Directiva. Doctor Marín, nos consultan cómo manejan o coordinan con las direcciones regionales para el manejo de la cadena epidemiológica de los cantones positivos. Tal vez si podemos explicar en detalle ese trabajo que hace el Ministerio de Salud en conjunto con la CAJA. Es un trabajo de hormiga grande que no tiene hora porque hemos aumentado la capacidad diagnóstica, se está trabajando prácticamente en el diagnóstico las 24 horas del día y la información fluye en ese horario. Se llega, por ejemplo, de la caja, se emite una boleta V01, un caso sospechoso, y esa muestra o de los laboratorios o las consultas privadas, esos exámenes llegan hacia los centros donde se procesan y esos centros pues envían el resultado. Y ahí comienza toda la cadena, los que son negativos pues se van descartando y se le va levantando las órdenes sanitarias y los que son positivos pues se aíslan y se comienzan a buscar todos los contactos. Créanme que es un trabajo inmenso en el cual hay muchísimas personas que están haciendo un trabajo enorme en este momento para controlar esta epidemia de COVID-19. Doctor Macaya, nos consultan si podemos ampliar sobre el comunicado enviado en la mañana sobre la búsqueda activa que iniciará en el San Juan de Dios y si esto se ampliaría a otros centros médicos. Bueno, una estrategia de ampliar la búsqueda de pacientes que podrían ser positivos por COVID-19. Esto va en línea con una estrategia nacional de básicamente aumentar la cantidad de pruebas que se realizan para detectar de la forma más oportuna los casos positivos. Recordemos lo que ha venido pasando en estas últimas semanas. Inicialmente, Inciensa hacía todas las pruebas, ahora ya la caja se suma a ese esfuerzo, inicialmente con tres hospitales que son el Hospital Calderón Guardia, perdón, el México, el de Niños y el San Juan de Dios, y ahora ya se está ampliando a
8 centros de salud a lo largo de todo el país. Y lo que buscamos es una capacidad de respuesta de la información mucho más ágil, especialmente en las regiones más alejadas del país. Doctor, la voz de Guanacaste nos pregunta cuántas pruebas se realizan más o menos en Guanacaste. Como lo han mencionado en otras ocasiones, cuando esta provincia podría tener un centro de análisis de pruebas propio en algún momento, doctor Macaya. Si Guanacaste podría en su momento tener un análisis de pruebas específico para Guanacaste allá en un centro médico. Sí, hay un tipo de tecnología que acaba de ser aprobado, que es una prueba más rápida y bastante sencilla de implementar en términos de equipo. Estamos explorando adquirir esa tecnología, que es a base de PCR. Esa es la tecnología, digamos, más sensible y más precisa en términos de sus resultados y confiable. Y vamos a explorar todos los puntos del país donde podamos detectar casos, especialmente inclusive en zona norte y zona sur, que es zonas cercanas a nuestras fronteras. Doctor Marín, si podemos ampliar, como lo hacemos casi diariamente, ¿qué es transmisión comunitaria y por qué todavía no se dice que se ha evidenciado en Costa Rica? Vamos a ver. Al principio tuvimos casos importados, ¿verdad? Que los hablamos, de esos casos, pues, se han detonado o han aparecido casos relacionados con esos casos importados. Hasta el momento, pues, todavía estamos sin transmisión comunitaria, porque cuando hablamos de transmisión comunitaria es cuando ya perdimos, por ejemplo, los grupos o perdimos la relación que tienen los casos importados con algún caso en el país. ¿Es algo dinámico o es algo que puede perfectamente pasar en los próximos días? Porque pues ya las fronteras están cerradas, estamos haciendo seguimiento a todas las personas. Y en este momento, de hecho, tenemos hasta dos personas en investigación para ver con relación al tema de que si siguen en clúster o ya se salieron de ellos. Doctor Macaya, quisiera consultarle, nos indican, ¿cómo está el panorama internacional en cuanto a la compra de equipos? Ha mencionado que es una búsqueda internacional. ¿Están aumentando los tiempos de espera? ¿En cuánto? ¿De dónde se están importando los equipos? ¿Y cuáles son los comentarios al respecto de esta búsqueda entre tanta demanda? Bueno, los equipos se buscan en todo el mundo. Hay equipo consumible, que son insumos de protección personal de nuestros funcionarios. Eso se está adquiriendo donde haya inventario, ¿verdad? Hay mascarillas N95, están las batas impermeables, las gafas de protección, los guantes. Todo eso se busca donde haya disponibilidad. Y no estamos escatimando en esa búsqueda. En cuanto a equipos más duraderos, como lo que son rayos X y especialmente ventiladores, es donde estamos haciendo un gran esfuerzo por adquirir más equipo. Los ventiladores en muchos países que han sido, digamos, desbordados por esta pandemia, como en España, en Italia, que tienen sistemas de salud muy fuertes, muy robustos, y aún así, el crecimiento exponencial de casos desbordó su capacidad de respuesta. Y uno de los insumos de limitantes en la atención ha sido los ventiladores. Y por eso es que estamos buscando ventiladores donde hayan. Los tiempos de entrega varían dependiendo del proveedor, pero en este momento nosotros tenemos 555 ventiladores para adultos, a eso hay que agregarle otros 92 ventiladores para niños, son ventiladores pediátricos, y ya hemos comprado 311 ventiladores que tienen tiempos de entrega desde, básicamente, desde lo inmediato hasta principios de junio. Pero no cesamos en esa búsqueda, pero con esto también quiero hacer una explicación de cómo se está abordando esto a nivel nacional. Han habido algunas inquietudes de que en hospitales regionales o periféricos hay pocos ventiladores. Y bueno, cuando vemos la infraestructura hospitalaria,
en esas zonas más alejadas hay menos camas de cuidados intensivos, hay menos especialistas y por lo tanto hay menos ventiladores en esos hospitales, sea Limón, sea Guanacaste, sea lugares más alejados. Nosotros estamos comprando ventiladores y los vamos a colocar donde tengan que colocarse. O sea, vamos a distribuirlos donde haya capacidad para utilizarlos. Eso no es solo poner un ventilador en una cama, tiene que haber un especialista que pueda abordar el paciente y entubarlo si es necesario. Pero también queremos, para la tranquilidad relativa de la población, decirles que si nosotros tenemos que trasladar un paciente de una zona alejada a un centro como el Senare, que está dedicado al 100% a pacientes COVID-19, o a un hospital nacional que tenga más capacidad de cuidados intensivos, como lo es el Hospital México, el Calderón Guardia, el San Juan de Dios, lo vamos a hacer. Tenemos equipos para poder trasladar a esos pacientes. Pero de nuevo, reitero un mensaje que hemos tratado de que cale en toda la población. No hay recursos suficientes para atender una creciente ola exponencial de pacientes si esa se da. Y entonces la caja va a hacer todo su esfuerzo por elevar la capacidad plena de la institución para poder atender la mayor cantidad de pacientes posibles. Pero cuando esto se vuelve exponencial, como sucedió en España y en Italia, y está comenzando a suceder en California y en Nueva York, no hay recursos suficientes. Y por eso es el llamado que hemos todos insistido, todos. Tenemos que quedarnos en casa. No esperen la directriz más estricta del día siguiente. Haga su propia agenda. Vaya al supermercado de la forma más esporádica posible. Ojalá solo un miembro de la familia salga a hacer un mandado y regresen a su casa y quédense aislados. Esa es la mejor estrategia país que podemos implementar. Y se lo dice la persona que tiene que atender todos los hospitales. Tenemos que garantizar que esos hospitales estén listos. Pero viendo lo que está sucediendo en el mundo, por eso queremos reforzar ese mensaje. No hay recursos suficientes para atender todos los pacientes que lleguen si esta ola creciente se vuelve exponencial. Doctor Macaya, ¿cómo arranca este lunes el Hospital México? ¿Se desinfectó neurología? ¿Se descartan otros departamentos con el virus? Sí, en el Hospital México, en neurocirugía, hubo varios casos positivos que se encontraron y fueron aislados. Y todos los contactos de esas personas también fueron aisladas. El servicio sigue abierto, pero con menos personal. Tenemos menos neurocirujanos, menos residentes, menos médicos generales, pero está abierto. Entonces, lo que está haciendo el Hospital México es atender emergencias. Y en lo que es programable, estamos apoyándonos en la red. Estamos derivando a hospitales como San Carlos, como Heredia, como Alajuela, hospitales que normalmente trabajan en la red con el México. Pero el servicio de neurocirugía ha sido barrido, había una limpieza exhaustiva y las personas que tienen que estar aisladas se han aislado. Doctor Macaya, la organización de los ATAPS que estará monitoreando a los adultos mayores, ¿cómo se coordina con ellos? ¿Cuál es el procedimiento si encuentran un adulto abandonado o que no está tomando las medidas que debe? Bueno, los ATAPS, que son parte de nuestros equipos básicos de atención primaria, los EVAIS, ellos lo que están haciendo es llamando a las casas. Tienen una lista de cuáles son los adultos mayores que atienden en su comunidad, los conocen y por eso tienen credibilidad en la comunidad y saben quiénes viven solos. Eso lo sabemos porque en el EDUS, que es el expediente digital único de salud, hay un módulo que se llama la ficha familiar. Y en ese módulo están las características de la vivienda y las personas que están viviendo en una vivienda. Entonces sabemos cuándo hay situaciones donde un adulto mayor posiblemente esté viviendo solo. Y los ATAP
están llamando para asegurarse de que estén bien, cuál es su estado de salud, que no haya variado para lo peor. Y en los casos donde sea necesario coordinar un apoyo más amplio, se coordina con CONAPAM. Eso es lo que están haciendo los ATAPS en este momento. Doctor Marín, debido a la posibilidad de transmisión de asintomáticos o con síntomas leves, ¿qué medidas se toman en esos casos? ¿Por qué otros síntomas deberían de consultar las personas en este momento, además de fiebre y tos? Bueno, lo más importante es a nivel mundial son la fiebre y la tos. También hay estudios que hablan de la disminución del olfato, hablan también síntomas con relación al dolor de garganta. Se habla también de la inyección conjuntival. Todos esos síntomas tienen que ver con síntomas importantes relacionados directamente con el COVID-19. En Costa Rica igual, lo que es fiebre, tos, dolor de garganta son los que más se han presentado junto al dolor de cabeza. Y con relación a los asintomáticos, es cierto, es decir, hay pacientes que se ha visto en estudios que se han hecho, que incluso siendo asintomáticos, pues pueden transmitir la enfermedad, pero los que más transmiten la enfermedad o la infectividad más grande son aquellas personas que tienen síntomas, y eso es importantísimo. También hay un riesgo con los asintomáticos, que podemos hacerle una prueba en un momento determinado y puede dar negativo. Y ese falso negativo es el que nos puede complicar, sobre todo el tema del seguimiento, porque le estamos diciendo a la persona, no tienes COVID y puedes trabajar o puedes ir a hacer una vida normal. Y ahí es donde está el problema. La mayoría de las personas que tienen alta transmisibilidad son aquellas personas que tienen síntomas. Doctor Marín, en otros países se ha aplicado la fumigación contra el COVID. ¿Es esto una acción viable en Costa Rica? Vamos a ver, lo más importante del tema es cuando hablamos de fumigación es limpiar las superficies. La fumigación puede ser efectiva sobre todo en aquellos lugares donde nos cuesta trabajo llegar, por ejemplo, calles, parques, vehículos. Pero lo más importante de todo es que tengan presente que el virus es fuerte, ha puesto al mundo de rodillas, por decirlo de alguna manera, pero tiene una debilidad. Que con cualquier producto, es decir, jabón, cloro, incluso alcohol al 70, limpiando bien las superficies donde pudiese estar, se destruye. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. La fumigación puede ser una opción. Hay algunos estudios, que hablan de fumigaciones de grandes ciudades, pero sobre todo en esos lugares, parques, algunas calles, etcétera, etcétera. Pero si nos quedamos en casa, pues esa es la mejor opción que hay en este momento. Doctor Macaya, en algunos países le están pidiendo a industrias específicas que fabriquen ventiladores. ¿En Costa Rica se le podría pedir a alguna empresa que lo haga? ¿Hay ofrecimientos además de los de las universidades públicas? Bueno, hay un grupo que se ha armado para tratar de producir ventiladores localmente. Es un grupo heterogéneo, incluye las universidades, está ahí la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, está INCAE. Hay personal de las empresas de dispositivos médicos realmente es un esfuerzo de ciudadanos comprometidos con el país que quieren aportarle una solución, un diseño tecnológico que llene las expectativas de nuestros pacientes en nuestros hospitales y que se pueda poner a producir localmente. Otra opción también es que la industria de dispositivos médicos que está establecida en Costa Rica, que es parte de nuestro parque industrial, se sume a este esfuerzo y hay posibilidades de que algo de esto avance. Así que tenemos que aprovechar todo ese capital humano que existe en Costa Rica, especialmente en áreas de la tecnología, para ponernos a producir ventiladores, porque eso en muchos países ya se volvieron el cuello de botella. Y no queremos que un intensivista tenga que decidir a quién le da el ventilador cuando hay más pacientes que ventiladores. Eso es algo que queremos evitar. Por eso estamos comprando lo que podemos comprar en el mercado internacional, pero también tenemos que buscar otras opciones,
las cuales incluyen la producción local. Vamos cerrando. Doctor Marín, ¿en Costa Rica se ha evidenciado reinfección en personas que ya están curadas? Por ahora no. Es decir, y de hecho, pues los estudios en aquellas personas que se ha documentado, se habla incluso de falsos negativos o falsos positivos en la primera o la segunda muestra, y en el país por ahora no hemos tenido esos casos. Doctor Macaya, ¿estarían evaluando solicitar a centros médicos privados que se unan al apoyo del trabajo que está realizando en este momento la Caja? Bueno, centros médicos privados han ofrecido su apoyo a la Caja, están dispuestos a aportar servicios o atenciones en esta crisis. Estamos analizando la mejor manera de aprovechar estos ofrecimientos, y yo quiero aprovechar para agradecerle a todas esas empresas, instituciones, ONGs, organizaciones sin fines de lucro que se han acercado para decir cómo ayudo. Y eso es algo que tenemos que canalizar de la mejor manera, pero este es un esfuerzo todo país. No es solo de la Caja. La Caja está haciendo un enorme esfuerzo y estamos invirtiendo de una manera muy importante en la compra de equipo de todo tipo, de protección y equipo para la atención de los usuarios, pero es un esfuerzo país. Así que agradecemos el ofrecimiento que han hecho entidades del sector privado y estamos nada más en la discusión interna de cómo es la mejor manera de aprovechar esos ofrecimientos. Doctor Marín, ¿las personas que están en cuidados intensivos en este momento llegan al hospital en estado crítico o entran estables y se complican con los días? ¿Cuáles serían esas complicaciones que están teniendo y usualmente cuándo aparecen? Bueno, hemos tenido las dos condiciones. Es decir, hay personas que han llegado al hospital con una dificultad respiratoria importante y han necesitado pues de cuidados un poco más importantes, como el tema de la unidad de cuidados intensivos. También hemos tenido pacientes que pues llegan a las salas de aislamiento y también pues tienen compromiso respiratorio importante y pasan de las salas de aislamiento a, ¿cómo se dice?, a las salas de cuidados intensivos. Doctor Macaya, tal vez su mensaje final para esta conferencia. Mi mensaje final es repetitivo. Quédese en casa. Nosotros somos un país que tiene un enorme capital humano. Ese capital humano va a sumarse poco a poco en diferentes áreas a esta batalla. Vamos a salir adelante, pero en el interín, cuando estamos en plena batalla, necesitamos que todos los costarricenses se queden en casa, que se aíslen lo más posible. Reiteramos que no hay sistema de salud en el mundo que pueda atender toda la demanda de pacientes que lleguen si hay una explosión exponencial de casos. Eso es lo que se ha tratado de evitar. Y todavía estamos a tiempo, todavía. Pero no tomemos esto como si ya las cosas han salido bien y entonces salimos a la calle. Porque en los países donde hay problemas graves de un desborde de los servicios de salud, no tomó ni 3 semanas en pasar de una situación donde la población estaba confiada de que las cosas estaban bajo control a estar en un verdadero infierno. Nosotros no estamos acostumbrados a lo que están viviendo en otros países en este momento. Quédese, por favor, en casa y desarrolle una estrategia familiar para que toda la familia se exponga lo mínimo posible. Que solo una persona salga a buscar comida o a buscar algún insumo, regrese a la casa, se lave las manos, se desinfecte y haga todas las medidas de higiene y de protocolos que hemos ya comunicado. Pero ese es el mensaje que a todos nosotros nos tiene que calar. Es el factor número 1 de éxito en el mundo, donde podemos decir, este país lo hizo bien y este otro país no lo hizo tan bien,
es ese aislamiento lo más drástico posible. Esto es temporal, pero una muerte no es temporal. Por eso, veamos esto como la oportunidad que tenemos como país de lucirnos. Y por favor, quédese en casa. Doctor Marín, su mensaje final. Primero, pues, reiterar mi agradecimiento a todo el personal de salud. Extremar las medidas higiénico-sanitarias. Cuidar a nuestros abuelos. Y tal y como decía el doctor Macaya, aislamiento social y quédate en casa. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa del día de hoy. Mañana lunes, otra vez estaremos a las 12:30 para darles el reporte diario. Muchas gracias.